una gracia poder contar con este material porque es un trabajo minucioso y un trabajo que rescata del olvido, como él dice, a muchos sacerdotes que han trabajado en la diócesis, algunos que han sido muy importantes en la construcción de la sociedad y de la iglesia, otros que han trabajado silenciosamente, pero todos contribuyendo a la misma causa. Incluso he visto rostros de sacerdotes que ya no son sacerdotes, que han dejado el ministerio y sin embargo el profesor los rescata como contribuyentes de la construcción de la sociedad y de la iglesia. Sacerdotes que fueron diputados, sacerdotes que luego fueron obispos de otras diócesis, y bueno, hasta los actuales sacerdotes, todos con la misma misión, todos viviendo la mística del ministerio sacerdotal de distintas maneras, de acuerdo a las características personales de cada uno. Y así construye Dios la historia. Muchos de ellos, como también otro tipo de hombres que construyeron la sociedad, han quedado en el olvido. Y es bueno rescatarlo. La sociedad de hoy difícilmente valore el ejercicio del ministerio sacerdotal, que ha sido tan importante en otra época, porque en otra época el ejercicio del ministerio sacerdotal era no solo complejo, sino que muy abarcativo, porque tomaba distintas áreas de la vida social, política, hasta económica. Ha habido sacerdotes que han estado en la gestación de la patria, de manera que es importante rescatarlo y es importante valorar el ejercicio del ministerio sacerdotal. Hoy está muy poco valorado, pero creo que es importante rescatar a estos hombres en un tiempo de la falta de ejemplaridad, ¿no? Porque para nosotros nos hace mucho bien el rescatar la memoria de ellos e incorporarlos en el ADN de nuestra iglesia y de nuestra sociedad. Eso es lo que le quería preguntar, porque quizá era una deuda pendiente que tenía por ahí la historia de Catamarca en sí, por la devoción a la Virgen, por todo lo que se forjó a lo largo de nuestra historia catamarqueña y también como sociedad. Claro, era una deuda que hay que irla completando, porque sin duda que a medida que la gente vaya leyendo esto, este libro, se irá acordando de otros datos, anécdotas, vinculados, relacionados con el trabajo pastoral. Cada parroquia tiene un cúmulo extraordinario de memorias de los sacerdotes, del paso, del sello que ha dejado cada uno. Y eso, sin duda, que es imposible documentarlo ya inmediatamente en este libro. Pero si se continúa con este trabajo, el anecdotario del ministerio sacerdotal, tanto en la diócesis actual, creada en el año 1910, como en la etapa anterior, cuando la diócesis se gobernaba desde las vicarías foráneas, siempre va a ser muy bueno porque hace a la vida de la gente. La gente recuerda esas anécdotas de la vida de los sacerdotes y eso me parece que es muy interesante avanzar en esto, ¿no? Padre, otro tema importante que le quería consultar tiene que ver concretamente con que la fe por ahí que tiene el pueblo de Catamarca sobre la Morena Virgen del Valle, esa trascendencia nacional e internacional de la devoción por nuestra Virgen, se la debe también a este trabajo de los sacerdotes que por ahí usted, como decía, estaba quizá un poquito olvidado. Sí, sin duda, porque en el ejercicio del ministerio sacerdotal en Catamarca no se puede entender sin la Virgen del Valle. Aunque hay sacerdotes que estuvieron mucho antes de la aparición de la imagen bendita de la Virgen del Valle, aproximadamente 100 años antes ya existían, bueno, los sacerdotes trabajando más de los 100 años, porque hay un sacerdote, el primer sacerdote registrado es de 1542. Y antes la devoción o el patrocinio estaba en manos de San Juan Bautista. Cuando aparece la imagen bendita de la Virgen del Valle en 1618, 1620,
ya aparece otra historia, y que es la historia que va a vertebrar y va a sellar para siempre con sentido mariano nuestra diócesis y la vida de los sacerdotes, ¿no?